Va a llevar a Puerto Deseado, que está en la orilla norte de la ría Deseado, un puerto pesquero en la provincia de Santa Cruz. Así es, María Belén. Bueno, vos sabés que con la alerta verde seguimos recorriendo el país. Casi todas las semanas estamos en un destino distinto. Estuvimos en la provincia de Santa Cruz, en Puerto Deseado, uno de los lugares que tiene una mayor biodiversidad de la Patagonia Argentina. Sus bellos paisajes y la riqueza faunística hacen de este destino un lugar único. En Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, donde los espectaculares paisajes y la riqueza faunística se conjugan para hacer de este lugar un verdadero tesoro de la naturaleza. ¿Puerto Deseado es uno de los lugares más ricos faunísticamente de la provincia de Santa Cruz? Es uno de los lugares más ricos de toda la República Argentina. Yo creo que en este lugar nidifican 5 especies de cormoranes, por ejemplo. No se da en otro lugar de la República Argentina un fenómeno como este. Tenemos, como te decía antes, al pingüino de penacho amarillo, que es la especie hoy ícono del pueblo, y solamente la podemos ver al sur, es una especie insular. O sea que tiene, digamos, especies que son muy características y que hacen que esta sea una de las zonas más biodiversas, junto con algunas otras zonitas de Chubut, pero de toda la costa patagónica. En realidad vine a acompañar a Puerto Deseado en el lanzamiento de la temporada de verano que se aproxima, y de alguna manera junto a otras localidades de la costa atlántica que son espectaculares, que son muy lindas. Javier, estamos en la isla Pingüino de Puerto Deseado. ¿Qué características tiene este lugar? Bueno, es un lugar con mucha naturaleza, mucha fauna. Y principalmente tiene la colonia de pingüino de penacho amarillo, que es el icono de Puerto Deseado. Germán, ¿qué es lo mejor que puede encontrar la gente en Puerto Deseado? Y bueno, Puerto Deseado tiene una amplia variedad de fauna, ¿no? Pero bueno, el atractivo principal de toda la gente es el famoso penacho amarillo, ¿no? El pingüino de penacho amarillo, que bueno, es el atractivo principal de nuestra reserva, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene un pingüino del otro? ¿Cuáles son las diferencias físicas que tienen? Y bueno, el pingüino penacho amarillo es muy vistoso. Esos colores que tiene es el penacho, que es una prolongación de las cejas, sí. Amarillas, bueno, es algo muy raro, ¿no? Y el colorido del pico rojo. Y sus ojos también rojos. ¿Qué es lo que más le sorprende a los turistas que visitan este lugar? Y lo que más sorprende es la isla, ¿no? La isla Pingüino, cuando la que tiene la posibilidad de acercarse a la isla, creo que es el atractivo más, ¿no? El lugar tan virgen, mucha naturaleza y bien salvaje, ¿no? La gente cuando recorre la ría. Y en la ría, bueno, tenemos cormoranes de 2 especies, cormorán gris, el cormorán roquero, tenemos delfines, que es la tonina overa, es uno de los delfines más chicos, después tenemos lobos marinos y bueno, tenemos pingüino de Magallanes también. Y bueno, y después hay variedad de aves también, hay bastante. ¿Y a qué distancia se encuentra de Puerto Deseado? Y son más o menos al sur de Puerto Deseado, son unos 25 kilómetros que nos lleva una hora de navegación. Sí, es un lugar muy, muy lindo. Es bastante de difícil acceso, pero bueno, es por eso que se ha conservado así, tan virgen. Lo encontramos de la misma manera que lo vio Drake hace 200 años. ¿Época del año que recomendarías a la gente que visite Puerto Deseado? Bueno, la mejor época creo que es en noviembre y diciembre es la mejor fecha, ¿no? Para que puedan tener un avistaje bien completo. ¿Qué te pareció el paisaje de esta zona? Fabuloso, el paisaje soñado, realmente hay que venir a Deseado.
María Belén, recorrer la ría, navegar una hora para llegar a la isla de los pingüinos, ¿no? Donde ahí encontramos los pingüinos de Magallanes, el pingüino de penacho amarillo, todas las aves que habitan en ese lugar, hacen de este destino un lugar privilegiado, ¿no? Que tenemos los argentinos. Sí, el color del agua también, ¿no? Y es un lindo destino turístico. Bueno, yo he tenido el privilegio de viajar por todo el país, de transmitir en directo de cada uno de los lugares. Es una belleza nuestro país. Pero claro, a veces es verdad que las distancias son largas entre un lugar y otro, pero vale la pena. ¿Ustedes vieron lo que era eso? Todos, ¿no? Los animales, la vegetación, el color del agua. ¿Qué color es este? Las islas. Azul verdoso, el agua, ¿no? Sí, es azul verdoso. Sí. Es impresionante, María Belén. Mira, la verdad, se inauguró justamente la temporada cuando estuvimos ahí. Durante noviembre, diciembre, parte de enero, explota la fauna en ese lugar. Pero todavía están todos los pingüinos, todas las aves. Está a full toda esa zona. Así que le recomendamos a todos aquellos que puedan ir, que es un excelente destino para poder disfrutar de la naturaleza que tenemos, ¿no? Hay una belleza, la verdad. Sí. Que felicitaciones. Esperemos tener más notas de estas, ¿sí? Así nos ayudas a recorrer de tu mano todo el país. Y en pocos días ya estamos partiendo nuevamente para el sur del país y vamos a estar en Isla de los Estados también. Ay, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Luis, gracias, María.